Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo video. Y esta vez vamos a hablar de nuestro querido Gladion. Otro rubio, o bueno, después de Clemon, obviamente. Vamos de allá de una vez. No se quejen conmigo, por favor. Ya sé que este tipo de personajes, en cualquier cosa, ya son demasiado odiados por la teoría crítica de la raza. Por favor, déjenme en paz. Yo soy Castaño. En Japón se le conoce como Glacio, del género de plantas Gladiolus. En Occidente como Gladion. En Francia, Alemania, España, Corea y China como Gladio. En Italia como Iridio, de la familia de las plantas Iridaceae, del género Gladiolus. Wow. Vive en el Paraíso Aether en Alola, cómplice del equipo Skull y entrenador Pokémon. En los juegos de 3DS, su mayor preocupación es Código Cero. Para liberarlo de la máscara que lo oprimía, tenía que derrotar a todos los entrenadores sabios y por haber, y hacerse más fuerte. Obvio lo consigue y lo llama Silvally. Tiene una actitud muy impulsiva y es excesivamente nervioso. Y cuando se pone así, su brazo izquierdo tiembla y tiene que agarrarlo para controlarse. A veces es algo arrogante, pero es buen chico y cuida bien de sus Pokémon. De hecho, una de las razones por las cuales se salió del equipo Skull es por lo mal que estos trataban a sus Pokémon. Se ha visto muy afectado por la relación familiar que tiene, a pesar de disfrazarlo con un carácter distante y frío. Se preocupa por Lusamine, su mamá, y por Lily, su hermanita, por lo que decidió detener a Lusamine de liberarlos a otra entes. De hecho, tuvo resentimiento por su padre Mon, a quien acusaba de provocar la locura de su madre. En el manga, se enfrenta a Guzman, quien es el que libera a los ultraentes. ¿De qué se trata entonces? En parte del anime, cuando Lily recuperaba su miedo a los Pokémon, le echó la culpa a Ash por ello en vez de al Cosmog Nevi. Lo siento mucho, Gladion, pero Nevi... ¡No culpes a Nevi! ¡Puedes irte a la mierda! ¡Te voy a dar duro! Solo por contra Ash Ketchum es 1-1-1. Una victoria, una interrupción por parte del equipo Rocket y una derrota en la final de Alola que yo festejé con ganas hace casi 5 gloriosos años. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Tanto que decía que ya no le iba a dar tanta atención a Pokémon y le iba a dar más atención a Fire Emblem porque Ash no ganaba una liga regional. Gracias, gracias Pokémon Company, gracias TV Tokyo, gracias OLM, me hicieron el favorcito. Aunque bueno, tampoco es que digamos que fue de gringo. Bueno. ¿Dónde están? Y los voy a buscar uno por uno a todos aquellos que idiotamente dijeron sin pensar que Ash Ketchum iba a perder en Alola otra vez, que era el peor entrenador de todos los tiempos, que era un pie de ligas y que nunca va a ganar, y que era un idiota, y que ni con Melmetal iba a ganar, y que es un imbécil, y que no sé qué. Uno por uno se los voy a restregar en su cara. Apareció en el trailer de Pokémon Master CX, en el MV Gotcha con Sun y Hau, y en Evoluciones, la miniserie de Pokémon. Es el primer rival con Pokémon legendario en su poder, y junto a Venga, Hop, el equipo Rainbow Rocket y el veterano del Bosque Blanco o Ciudad Negra, es uno de los pocos entrenadores con Pokémon legendario en su equipo sin ser del frente de batalla. Es el único personaje en darle oficialmente nombre a un Pokémon, en este caso, obviamente Silvally. Tiene similitudes con Silver, el Death Holder. Ambos tenían actitud fría y distante con el jugador. Ambos son hijos de líderes de equipos malvados. Gladion, hijo de Lusamine, de la Fundación Aether. Silver, hijo de Giovanni, del equipo Rocket. Ambos tuvieron un Pokémon por robo. Y ambos poseen un Golbat y un Weavile en su equipo. ¡Wow! ¿No les parece mucha coincidencia? ¡No entiendo! Su nombre es del género de plantas Gladiolus, conocidas como Espada Lily, como referencia a que trata de proteger a su hermana Lily. Tiene grandes diferencias con su contraparte anime, siendo la más notoria por los Pokémon. En el anime tiene un Lycanroc nocturno, pero en el manga tiene uno diurno y a un Porygon, al que no tiene el anime por causas de traumas de aquel episodio de los 90s. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Por favor, ¿qué hemos hecho? Más bien, ¿qué hicieron los productores? ¿En qué estaba pensando? ¡Ay! ¡Namiku! Descansa en paz. Akira Suzuki, conocido como Reita.